Hola, ¿qué tal? En este video vamos a realizar una puntada que se llama abanico, aunque esta puntada lo que vamos a hacer es un cordón donde vamos a aplicar esta puntada. Los cordones son muy útiles para hacer pulseras, collares, decorar algunas prendas, por eso yo les estoy mostrando las opciones de algunos cordones. Ya en algún momento he subido algunas otras puntadas de cordones que son con diferentes puntadas. En este caso, esta puntada es la de punto abanico. Voy a utilizar este hilo. Honestamente no sé cómo se llama, pero es un grosor medio. De cualquier manera, cualquier hilo que ustedes tengan pueden utilizarlo, ya sea grueso, sea delgado. Y en este caso, con este grosor de hilo, voy a utilizar un gancho del número 2. De esos que son de acero inoxidable. Voy a comenzar aquí esta puntada tejiendo mis dos cadenas muy reforzadas, como regularmente comienzo mis tejidos. Aquí la ajusto muy bien, jalo mi hilo aquí. Este hilo, como tiene la textura, digamos, un poco así como cordoncito, está más difícil recorrer el punto, pero sí se puede. A partir de aquí voy a tejer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. De estas 5 cadenas voy a iniciar tejiendo un círculo. En la primera cadena, de las que tenemos aquí, la más grande, que en este caso sería esta, aquí voy a meter el gancho, quedando un hilo por la parte de arriba, y voy a tomar la lazada y aquí voy a sacar un punto deslizado. Aquí ya tengo un pequeño círculo, miren. Bueno, voy a iniciar aquí con 2 cadenas. Este punto abanico lo vamos a tejer con puntos vareta. También se puede tejer con otros puntos, pero en este caso vamos a utilizar el punto vareta. Por eso estoy dando de altura 2 cadenas. Tomo la lazada y en el centro de lo que es el círculo, aquí, voy a tejer 2 puntos vareta. Este sería 1 y este sería 2. Aquí en total digamos que tengo 3 puntos vareta, porque las tres primeras que tejí, las tres primeras cadenas que tejí cuentan como si fuera un punto vareta. Voy a tejer aquí 3 cadenas y continúo aquí tejiendo en el mismo círculo en medio, aquí colgando 3 puntos vareta. Este es 1, 2, 3. Recuerden que el hilo con el que iniciamos el tejido hay que irlo ocultando conforme vayamos tejiendo. Ya aquí yo ya terminé esta primera vuelta, se puede decir. Aquí voy a tejer 2 cadenas, voy a voltear mi tejido quedando de esta manera y aquí voy a continuar tejiendo dentro de dentro del hueco o el orificio que hacen estas cadenas colgantes. Aquí voy a tejer otros 3 puntos vareta. Aquí es 1. Tomo la lazada, este es 2, 3. Tengo 3 puntos vareta aquí, tejo 3 cadenas y tomo la lazada y continúo tejiendo otros 3 puntos vareta aquí en el mismo centro de aquí, en este. Ya están 3. Voy a continuar tejiendo 2 cadenas. Volteo mi tejido, miren, aquí es donde vamos a continuar tejiendo. En este orificio que tenemos aquí, que nos dieron las 3 cadenas que tejimos aquí de separación, aquí es donde vamos a tejer los 3 puntos vareta. Tres cadenas y otros 3 puntos vareta. Este se le llama punto abanico. Cuando tejemos el grupo de 3, unas cadenas de separación y otros puntos que nos quedan como abiertos. Si se fijan, por eso es abanico, porque es como abierto. Entonces, este punto tiene bastantes variaciones, pero estamos haciéndolo así aquí, ya iremos viendo algunas otras variaciones. Aquí tejo 2 cadenas, después de haber tejido aquí esto, voy a voltear y continúo. Todo esto es básicamente igual. Aquí nosotros le vamos a dar el largo al cordón
tanto como lo queramos de acuerdo a lo que lo necesitemos. Si queremos hacer una pulsera, si queremos hacer un collar, una gargantilla, una asa de alguna cosa que estemos tejiendo, o para decorar el borde de alguna orilla, de alguna prenda, de alguna servilleta, de mantel, de lo que quieran. Entonces, así vamos a continuar. Voy a continuar tejiendo para que vean ustedes ya una tira de un largo suficiente para que puedan apreciar la puntada. Aquí nada más es, miren, diciendo un resumen, comenzamos aquí con las 5 cadenas y tejimos 3 puntos vareta, 3 cadenas, 3 puntos vareta. Para subir aquí 2 cadenas y luego 3 puntos vareta, 3 cadenas, 3 puntos vareta. Y luego 2 cadenas, 3 puntos vareta, 3 cadenas, 3 puntos vareta. Y así sucesivamente. Básicamente así es la puntada y vamos a ver cómo nos queda. Así ya podemos apreciar cómo queda el cordón de esta manera. Y igual lo termino aquí, con 2 cadenas muy reforzadas. Este tejido resultó de este hilo y un gancho de acero inoxidable del número 2, que es así, este grosor. Ahora, voy a mostrarles con otro hilo, miren, este lo tejí en color blanco. Este hilo es un hilo de marca mexicana, se llama Meta. Básicamente el grosor es este, aproximadamente 2 milímetros. Así es como nos queda en este diseño. Este yo lo tejí, como es un hilo un poco más grueso que este, este lo tejí con un gancho de acero inoxidable de el doble cero, que es más o menos así. Ok, ya tenemos aquí dos ejemplos. Bueno, tejí un tercer ejemplo con un hilo un poco más delgado. Este estambre se llama cristal. Es un hilo muy conocido aquí en México y pues miren, se aprecia diferente, el tejido luce pues más pequeño y pues muy bonito aparte. Bueno, así es como nos queda. Y este hilo cristal yo lo tejí con un gancho de acero inoxidable de el número 4. Este me queda así, miren. Entonces, este fue con hilo cristal. También tejí otro con hilo. Este hilo es tipo crochet, así le llaman. Miren, es un grosor similar al cristal. Este creo que es del número 20, lo que es este grosor de este hilo. Y así es como nos queda. Quiero que vean pues las cuatro texturas, que es la misma puntada y se aprecia pues diferente. Este también lo tejí el color negro con gancho del número 4 en acero inoxidable. Este es el terminado. Pues básicamente para darles ideas, para que ustedes vean cuál es el hilo que más les gusta y las texturas y todo. Bueno, ya después de... Básicamente esta puntada es una puntada que se hace de un diseño que se llama abanico, o una puntada que se llama abanico, que como les comentaba, se puede tejer con diferentes maneras, diferentes puntos. Bueno, en el siguiente video yo les voy a mostrar cómo tejer el punto abanico, pero que nos quede de esta forma. Aquí el punto abanico ya se ve un poco diferente, también es un cordón o una tira y también lo podemos aplicar para una pulsera, un collar. Les puede ser muy útil para muchas cosas. Bueno, pues no dejen de ver el siguiente video y recuerden que suscribirse es gratis, así que no duden en hacerlo para que estén al día con las novedades. Que estén muy bien. Hasta la próxima.